Corcho, hoy es como la sorpresa del día. ¿Hace cuánto que no cocinabas, Corcho querido? ¿Hace cuánto? Ayer a la noche cociné. Nací en la casa. Cociné. Muy bien. Primer año en picante que voy a cocinar, ¿no? Y creo que va a ser el único. ¡Ay, qué lindo! Porque vamos a estar llenos de invitados. Así nomás. Pero hoy no podía no cocinarse. Ayer me has toreado, me has pedido. Entonces, ¿saben qué? Yo los dejo solos. Dense las explicaciones pertinentes. Se está empezando a complicar la cocina de picante. Escúchame, yo estoy muy feliz, Corcho, porque finalmente voy a poder conocer tu mano en la cocina. Bueno, pero esperemos. Se habla tanto de esta mano. Esperemos. Se habla tanto del esperemos hasta talento las 13 horas. Pero bueno, voy a ir por acá. Voy a andar de vuelta para cortar esto. Bueno, Corchito querido, ¿qué vas a hacer? ¿Es un plato? Vamos, mira, es un plato divino. Espectacular. Ajá. Para hacer en la casa, súper divertido. Sí. Y súper sabroso. Sí. Porque estamos hablando de hacer unas costeletas. Las vamos a hacer milanesas. Entonces, unas milanesas de costeleta. Muy buenas, espectaculares. Wow. ¿Por qué? Porque la carne al lado del huesito es súper sabrosa. ¡Belleza, nene! Unas milanesas con eso, con el huesito en el horno. Mira, Vero, discúlpame, hoy te solté la mano y voy a llenar de pan molido esta mesada, así que hoy amate. Yo te lo negocio con que me vayas preparando. ¿Qué tengo que prepararle para el 14 de febrero? Que vos me des la receta. Claro. Yo te voy a dar una receta espectacular. Sí, y ¿sabes qué? Porque también vamos a hacer tipo un zapallito. Si quieres ser elegante, le vas a llamar una fondue de zapallito. Ay, me encantó. Qué paquetería. Si no, zapallito al horno, bien. Sí. Con todo así divino. Divino. Y le vamos a poner un montón. Lo que nos crucemos, le vamos a poner adentro del zapallo para que quede súper. Porque puede ser guarnición o plato principal. Ah, claro. Entonces ahí, ojo al piojo, plato principal está muy bueno para la noche de del Día de los Enamorados. Ah, San Valentín. Es como, comes ahí en el medio, dos tenedores. Listo, compartís plato. Solo zapatito. No ensucias tanto, así que está bueno. Sorpresa, buenísimo. ¿No? Y lo que hay adentro es sorpresa. Es sorpresa, exactamente. Mirá. Zapallito Kinder. Ojo con lo que ponen adentro del zapallo, por favor, lo único que les digo. Se los pedimos. Ojo al piojo. Ya me puse nervioso, no sé dónde está la sal. ¿En serio? El pensamiento de estas dos ya ven acá. Escuchen una cosa, miren, un poquito de aceite, nada más que un toquecito para hidratar acá adentro. Sí. Horno precalentado fuerte, bien fuerte. Mirá lo que tengo acá, tengo sal, un poquito de pimentón, un poquito de pimienta negra molida, todo entre fino. Le dimos con el mortero, que quede bien, pero bien sabrosón. Bien, vamos a poner adentro. ¡Qué rico! Si querés evitar todo esto, ¿qué podés hacer? Le podés poner un poquito de sal. Ajá. Y medio cubito de caldo. Ah, ¿sí? Porque ahora, un chiquitito nada más, le vamos a poner un toquecito de agua caliente. Muy bien. Y así como lo ves, va a ir al horno. Siempre recomendamos, cuando le saquemos la tapa al zapallo, ¿ves? Sí. Bien. Hacelo de forma irregular. Mira, ahí te lo muestro, ahí. Mira, de forma irregular. Ajá. ¿Para qué? Para que después encastre. Porque si no, después no sabes cómo poner para que cierre bien. Ah, entonces, bien. Así tiene un solo lado donde puede cerrar bien el zapallo. Perfecto. Entonces, lo buscamos. Ahí está, cerró espectacular. Le estamos poniendo, ojo, lo que vas a decir. No, no. Sí. Escucha, es un programa familiar, por supuesto, mira. Esto al horno, cuidado. Al horno, ¿cuánto tiempo? No se te caiga el zapallo. Lo vas a poner en el horno mínimo 40 minutos. Bien. Se tiene que ablandar antes que le pongamos crema de leche, quesito, todo eso, porque si no se quema adentro. Entonces vamos a buscar el mejor sabor. Okay. Vamos a ir avanzando, ¿sabes qué? Sí. El tema de la huevada. Porque tenemos que hacer milanesas, así se llama, chicos, por favor. ¿Es la hora de la huevada? Sí, es la huevada. Es la hora, o sea, somos milanesas todo el día. Son las 11 y 17. ¿Qué vamos a poner? Vamos a usar la misma. Está el Jorge Corona, olvídate. La misma, sí, escuchame. Sí. El show, el chiste picante de la mañana. Escuchame. Vamos a poner. Qué lindo es verte cocinar, primero, Corcho. Rompemos el dique, ¿bien? Dale. Rompe, Corona. No, los huevos ya están rotos. Ya están acá. Para evitar el chiste fácil, ¿qué hacemos acá? ¿Bien? Sí. Ya los tenemos listos. Entonces, rompemos el dique.
No lo vamos a batir, no necesitamos espuma acá, solamente necesitamos que clara y yema se integre. Ok. Infaltable. Milanga, hablamos de milanesa, no podemos no ponerle dos dientecitos de ajo. Así, es como que... Es como que no lleve pan rallado. Sí, sí. Hay sí. milanesas también de... Hoy no. Perejil, perejil bien picadito. Sí. Si tenés fresco es mejor. Acá yo tengo el perejil no fresco, sino sequito, ¿bien? Ok. No hay ningún problema con esto. ¿Ah? Sí. Vos si querés, esto tiene que tomar todos los sabores que... del ajo, del perejil, de la sal esta que le hemos puesto con un poquito de condimento, ¿sí? Sí. Le vamos a poner un poco más, chao. ¿Bien? Ok. Y ahí, una vez que tomen todos, te voy a enseñar, mira, para preparar para la próxima entrada, mira que tengo. Tengo bolsitas de arranque. Sí. Son las populares bolsitas esas que vienen en la verdulería. Sí. ¿Sí? Bueno, estas bolsitas, mira, ahí está, acá adentro van todos los... Todas las frutas y verduras uh-huh. que conseguimos acá en el programa, mira, la abrís. Ok. La abrís, así la tenés, ¿bien? Reutilizamos. Exactamente, además. Con esto te voy a enseñar cómo vas a hacer para hacer unas milangas con estas costeletas sin que la cocina te quede un bochinche sí. lleno de pan rallado por todos lados. Con esto vas a solucionar el tema ese, no te preocupes, porque es súper, pero súper fácil. Así que busca esto. Si tenés los separadores elegantes también que sí. por ahí tenemos en la cocina, esos sí. que se usan para la tapa de empanada o cuando le haces la milanesa para... Esos también sirven. Fantástico. Así que no hay problema. Fantástico. Pero si no, te encontrás ahí, lavá primero la bolsita. ¿Ah? Bien lavada. Es importante, bien lavada, porque no sabemos cuánto tiempo ha estado... Sí. ¿Qué pasa? Por ahí nosotros guardamos todas las bolsitas en una bolsa más grande. Sí, claro. Todos lo hacemos. Entonces por ahí se puede descuidar y puede haber alguna bolsita que ha tenido contacto con una bolsa que ha venido de una carnicería. Mm. Entonces siempre antes, tener cuidado, sépárate dos bolsitas okay. que con esto vamos a hacer maravillas. Limpiamos bien, fantástico. Excelente. Y obviamente, ¿sabes de dónde vienen estas bolsitas? ¿Dónde? Venían los mejores duraznos y la mejor espera del universo qué mismo. ¡Qué rico! Vienen de los chicos de los gitanos, por supuesto, mira. A empezar con estas milanesas, las milanesas de costeleta. Siempre, pero siempre que tratemos justamente de hacer este tipo de milangas, vamos a saber que la costeleta tiene un huesito en L. Si lo podemos ver ahí, tiene un hueso en L, entonces vamos a aprovechar que sea de la parte rolliza, o sea, que sea grande la milanga para que la podamos disfrutar, porque si no, la milanesa más chiquita, no, la costeleta más chiquita, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar muy chiquito el plato y eso no es lo que buscamos. ¿Te acuerdas que te decía de las bolsitas que tenemos que tener? Bueno, estas bolsitas de arranque las partimos en dos, sino con separadores de cocina va también muy, pero muy bien. Mira, tenemos justamente la milanga. ¿Qué vamos a hacer al principio? Siempre es recomendable un poquito, un chiquitito de pan rallado para sacarle también un poquito la humedad, para que podamos golpearla. Estos son los momentos en la cocina, junto con la masa, cuando amasás, que esto, el otro, que... Si tenés bronca contenida, va muy bien. Decís, ¿qué hago hoy? Hoy hago milangas y hasta que no se vaya la bronca, no voy a parar. Mirá, siempre, 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 cuando tenemos doblado el papel este de arranque, la parte del hueso va a ir para el pliegue, porque para esta parte no va a crecer. Entonces ahí cerramos y ahí mantenemos, ¿sabes qué? Limpieza primero en la cocina. Siempre hay una pregunta, ¿con qué martillo? Con la parte, ¿has visto que los martillitos de cocina tenemos parte plana, parte con unos puntitos, ¿sí? Bueno, la parte de los puntitos es para romper un poquito. Vamos a ir rompiendo y después la parte plana es para ir dándole la forma a la milanesa. Entonces, al principio, buscamos bien dónde están los huesitos y vamos dándole así, con esa música. Me encanta, me encanta. Mirá lo que es esto. Si hubiese tenido el martillo con guante de boxeo, no sabes cómo va esto. Espectacular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora por la otra parte y vamos a ir dándole más volumen. Esto tiene que quedar un milanesón. Enorme, enorme. Mirá lo que estoy ensuciando. ¿Qué estoy ensuciando? Nada, absolutamente nada. Acá no se ensucia nada porque tenemos la bolsa protectora. Tenés que saber que vamos del otro lado. Nunca golpees solamente de un solo lado, ¿no? La milanga, la carne. ¿Por qué? Porque si no se va a pelmazar. Entonces vamos de los dos lados. Mirá, ahí está. De un lado y del otro. De un lado vamos como dando los lugares para que crezca. Y del otro
sea, no es un golpe recto, sino que es un golpe como para ir dándole tamaño, exactamente. ¿Qué pasa? No vamos a poder usar en esta milanesa de costelete el oflador, porque tenemos el hueso. Entonces, esta parte tiene que ser súper, pero súper pareja. Mira lo que es. Al tener un montón de grasita intermuscular, ¿ves que la ves ahí? Eso es súper, pero súper sabroso. Mira que es espectacular. Mira. Mira la mesada. Te muestro la mesada, no quedó ni un poquito de nada. Bien, está todo bien protegido. Y ahora sí, vamos a ir. Por favor, algo, cuando hagamos este tipo de milanesas, no hay que empanar el hueso. No hay que empanar el hueso, pero por una cuestión ya del comensal. Imagínate que puedas cortar un bocadito, porque hay veces que vienen huesitos chiquitos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos siempre la parte del huesito, esta parte, sin empanar para que aparte sepa el comensal que dentro de la milanga puede haber huesitos y no corra ningún tipo de peligro. Mirá, siempre está bueno, ¿sabes qué? Una mano, cuando haces milanga, una mano dejarla libre. ¿Para qué? Para que sea la mano seca. ¿Qué significa? Que no se engrume. Porque si no, después terminas con todas las manos hecha una milanesa también. Entonces, con una manito vas directamente ya en el rebozado. Bien. Y listo. ¿Querés hacerle un doble rebozado? Te vas al mismo papel, ¿sí? Al mismo papel que tenés. Sirve mucho para cuando lo vas a freír. Nosotros a esta la vamos a hacer al horno, ¿bien? Si podés ver acá, yo te la voy a mostrar ya en la mesada esta milanga. A ver, corremos un poquito para acá. Otro poquito. Esto no es eterno. Por favor, ¿sabes qué? Esto te dura dos milanesas, tres milanesas y a lo sumo lo desechás. ¿Por qué? Porque se va rompiendo y puede quedar pedacito de plástico en la milanesa y no es nada recomendable. Mira lo que es esto. Ya tenemos acá la milanga bien, pero bien empanadita. Si querés, le podés, si ves que no crece la milanesa, es porque le tenés que hacer unos pequeños cortecitos al costado a la milanesa esta de costeleta, por supuesto. Pero si podés ver, hueso y hueso sin empanar. Entonces eso ya nos da justamente el aviso de peligro. No hay que comer con cuidado esta milanesa. Eso es súper, súper importante. Lo bueno de estas costeletas es que haciendo la milanesa rinden prácticamente, te diría que el doble. Entonces también es una forma económica de comer unas costeletas. Aparte, el sabor de las costeletas es único, único, único. No nos olvidemos siempre de esa técnica de empanado para justamente terminar con las manos limpias, bien, que es muy importante, bien. Así que, impecable, me quedo yo haciendo milanesas a lo loco. Me encantaría, ¿sabes qué? Tener unas milanesitas de pollo. ¿Dónde? Volvemos a la cocina porque el Corcho está preparando algo que tiene un sabor increíble y con variedades de queso, Corchito. Exactamente. Saluda. Es eso. Saluda el zapallito. Hola, quiero queso. Bueno, ahora llegó el momento. Estamos muy mal. Me encantó. Hacemos hablar zapallo. Estamos muy mal. En un cuento de hadas esto se convertiría en carroza. En una carroza. Ahora no, le damos de comer al zapallo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos listo, mira. Ya adentro sí podemos ver, mira el vaporcito que sale. Es algo increíble. ¿Sabes qué? Antes de ponerlo al horno, siempre acordate de sacarle las semillitas. Sí, claro. Cuando lo sacas después de la primera cocción, ¿qué vas a hacer? Vas a raspar un poquito, las paredes para que salga la pulpa esta. Queda adentro con el caldito, eso no sabes lo que queda. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro, que es empezar a ponerle quesito. Mira, en este caso, mira. Tenemos un queso azul, no puedo hablar porque se me agua baba la boca. Totalmente, compartimos. Mira, vos, Vero y yo amamos el queso azul. Quesito rallado, siempre un queso duro. Mira qué bueno que está. Ponemos un toquecito de queso duro, ¿no? Mágico, y de ahí vamos mágico. A ir con un queso blando, que es importantísimo, ¿sí? Sí. Y si querés, solo si querés y si tenés, le vas a poner un toquecito de mozzarella. Bien, eso es importante para el zapallo. Esto, ¿sabés qué le va a dar? Es mozzarella. Vaya, tranquilo. No me aguanto. La mozzarella es mozzarella, ¿bien? Eso le va a dar el hilo después del puré cuando vos tengas y le va a dar el toquecito ese que queremos de fondue, ¿bien? Mirá, queso, crema de leche.
importantes, sí, fundamental. Ponerle un toquecito. Esto vení es, para acá. Para acá. Esto es cuartirolo. Esto en el barrio. No es cuartirolo, no te lo voy a permitir que digas. Y aparte, el cuartirolo es uno de los quesos más ricos. Es riquísimo, boludo. Claro, es riquísimo. Pero este es mozzarella. Para hacerte los sándwiches, ahora así con cuartirolo, una mortadela. ¿Sabes cuál es la diferencia base entre el cuartirolo y el cuartirolo? Tiene mucho sabor. Es un queso que tiene muchísimo sabor. Entonces, y la mozzarella tiene menos sabor, pero tiene más hilado. Entonces, si quieren la pizza ideal, nosotros el colorcito de la costeleta le aclaramos a la audiencia, el filtro de la cámara. El filtro de la cámara, no crean que se pasó un poquito, pero es el filtro. Es tan espectacular y no te quiero ver, no te quiero ver cerca de las milangas cuando salgan. Así nomás te digo, yo me voy al horno con esto. 10 minutos y ya está lista. Marité, vamos. Nos estamos yendo, corcho de mi vida. Estamos imperdibles. Mirá lo que es el zapallito. ¿Qué es esto? Ya salió, mirá el cabote. No. El suflé ahí, mirá lo que es. Hay todo. Aplausos. Sí, así como está, me lo llevo. Así, selladito, que no entre nada, es para la vez. ¿Y la milanesa de...? La milanga de costeleta ya está lista. Está crocantita, divina. El olor que hay. No. ¿Cómo tiene que ser? ¡Marité! Gracias, corcho, por haber cocinado hoy. Gracias, corcho. Te lo mereces. Hoy, por lo tanto, no conocí. Te quiero. Hoy nomás. Te quiero mucho. Gracias. Nos quedamos probando esto. Chau. Ramiro, ¿comiste milanesa de costeleta? No, Ramiro no come. Está en penitencia. Chau, hasta mañana. Chau.